Mi nombre es Silvia Aguilar Seleni, soy narradora y profesora de Escritura Creativa en la Universidad de Texas, en El Paso. Nací en Sonora y vivo en la frontera desde 2010. Soy autora de varios libros, entre ellos El Libro de Aisha, publicado por Random House. Silvia Aguilar Seleni es maestra de literatura y de escritura creativa. Ha tenido las becas del Fondo Estatal y del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Entre sus libros, algunos de ellos mencionaré, Señorita Ansiedad y otras Manías, Basura. Todo eso es yo. Y con este libro obtuvo el Premio Nacional de Novelas Tamaulipas. Su entrañable novela se titula Aisha. Aisha es su nombre musulmán, árabe, turco. Y tú en esta autoficción libro o novela de autoficción, eh, has entregado parte muy larga de, de tu corta vida. Uh -huh. Y me pregunto, ¿es la búsqueda de encontrar a tu hermana esta novela? Absolutamente. Este, mi hermana nació en el 58, yo nací en el 73. Y se fue de casa cuando yo era muy pequeña, ¿no? Se fue a estudiar y e hizo su vida y eventualmente eh, se casó con, con un musulmán y, y abandonó la familia, abandonó el idioma, abandonó su nombre, ¿no? Y crecí un poco con el fantasma de la hermana, ¿no? Estaba en las fotos, estaba en los recuerdos, pero creo que crecí con, con esa curiosidad, bueno, ¿quién era esta chava que era comunista, feminista, entregada a marchas universitarias en Sonora y de pronto hace un cambio de 180 grados? y se convierte al Islam. Entonces, este libro es, es mi búsqueda de mi hermana, así sin, sin duda, eh, y creo que en el proceso eh, me di cuenta de que también me estaba buscando a mí misma, o sea, más bien lo que ocurrió es que encontré, me encontré a mí, ¿no? Y encontré que, que no iba a responder qué pasó, qué le hizo cambiar, pero asumir que era una herida y una duda que se iba a quedar ahí. sí es muy shocking uh -huh. cuando ella llega al aeropuerto uh -huh. en un vuelo nocturno uh -huh. y están allí los, tus padres, uh -huh. hermanos. ¿Estabas tú de niña? Tal vez. Sí, yo no estaba. Eh, es muy, para mí me parece, creo que tal vez debió haber estado en el libro. Mis padres recogieron a mi hermana en Los Ángeles, mis papás no hablaban español. Yo no sé cómo le hicieron para llegar sanos y salvos y a tiempo a, a ese aeropuerto y encontrarse de pronto con con no reconocer a su propia hija. ¿no? Eso es lo impresionante: Sí. el sí. comienzo sí. en el cual la están buscando y ella está frente a ellos. Y no la, encuentran. Y no la encuentra. Sí. ¿Qué expresión tenía ella? O no se la veía por el allá? Ella no usa esta parte, ella usaba, pero se cubría hasta el cuello, ya no lo hace. Entonces mi mamá decía que era como, o sea, que, que sentía un como ataque como de miedo y de no reconocer y de enojo al mismo tiempo. Cuando eventualmente llegaron a casa, recuerdo, o sea, exactamente eso, o sea, como ver lo que yo recordaba de mi hermana era su cabello largo, rizado y de pronto estaba cubierto, ¿no? O sea, de pronto esta persona era otra persona, ¿no? Incluso su forma de hablar, su timbre de voz era, hablaba muy bajito cuando que mi hermana había sido súper gritona y cantaba y era tenía un ánimo así, ¿no? Que impresionante. Entonces era ver otra persona, pero una persona que nunca había visto en mi vida, no solamente en mi familia, nunca había visto a alguien como como mi hermana en mi casa, ¿no? Y supongo que en el aeropuerto se fijaba la gente de los alrededor de ustedes sí. que estaban recibiendo a alguien que era familiar y que veían que no se identificaban sí. con la persona. Y estaba el esposo también. Sí, y, y eso fue a lo largo de las semanas en esa estancia que tuvieron con nosotros. Y es algo que, que, que a mí me era importante contar en el libro, era que todo el mundo nos miraba, ¿no? O sea, él caminaba enfrente, ella caminaba atrás. Y yo estaba ahí como de preadolescente tratando de entender. Y además avergonzada, ¿no? O sea, debo ser honesta, me avergonzaba mucho como. porque todo el mundo nos volteaba a ver, ¿no? Es un libro de, de identidades también, sí. ¿verdad? Sí. sí, sí. Porque para tus padres fue también quizá más fuerte que para ti, ¿o no? Yo estoy segura de que, de que fue así, porque además no solamente era no reconocer sino también en el interior estar enojados por ello y además tener que fingir que no, fingir que todo está bien, ¿no? Porque eso es lo que nos enseñaron en la familia mexicana, no, vamos a hacer como que todo está bien, no nos molesta, no podemos criticar si escuchamos que el esposo está lastimando a la hija, uno no se mete, ¿no? Entonces, yo me imagino que había como muchas emociones, ¿no? Sin, sin nombre, ¿no? Creo que esas emociones que no sabemos ni cómo se llaman, pero las sentimos, ¿no? Es autoficción, pero uh -huh. ¿qué es más difícil, la memoria, recordar, o la imaginación? Creo que es un libro que me tomó mucho tiempo decidir que quería hacerlo. Después dije, no me corresponde, esto, esta no es, no es la historia mía. Y después, bueno, ya que decidí, ¿lo hago ¿ahora cómo lo hago, no? O sea, no tengo todas las piezas de memoria, eh, hay cosas que imagino, pero ¿de dónde? y creo que eventualmente en el último pros años o los últimos dos años en el proceso de escritura quien más me ayudó sin que ella lo sepa es Nona Fernández porque pude apelar a la especulación no bueno no sé cómo ocurrió porque no estaba ahí pero como sé que mi mamá era así y mi hermana era así y él era así entonces seguramente ocurrió de esta manera no entonces fue un poquito como como jugar con las posibilidades o estrategias de la narrativa de la memoria y al mismo tiempo de la imaginación, especular, ¿no? crea ¿Y cómo se daba la comunicación con un esposo que no hablaba ni el español? ¿El inglés sí? Hablaba inglés, hablaba inglés, hablaba en inglés británico además, sí. ¿no? Sí. De pronto me parece que eres tú la que te haces cargo de ser la traductora. Sí. ¿Qué edad tenías entonces? Sí, tendría como unos 13 años. Mi mamá me mandó a clases de inglés muy pequeña, entonces creo que en esa época, y hasta la fecha creo que era la única, en ese momento, bilingüe en la familia, aparte de mi hermana, entonces me tocó ser la intérprete, ¿no? Y era como muy raro. Y años después de nuevo, cuando, cuando ya decidí que escribía el libro, ya estaba viviendo en el paso, y esa es una de las prácticas más comunes en la frontera, ¿no? Los niños son los que son los intérpretes de los papás y de los abuelos, ¿no? O sea, somos o son obligados a... A manejar el mundo adulto, ¿no? Entonces era como rarísimo, ¿no? Y estar así ya así, ¿no? O sea, como... Y para los abuelos, luego lo que sucede es que llegan hablando español, pero nunca aprenden inglés. el inglés y luego ya no saben ni hablar español porque lo olvidan Exacto. y no hablan inglés. Exacto. Y, y lo, la otra cosa que yo he aprendido con, con mis alumnos es que. Pues el español también es un poco prohibido en casa, porque lo que los papás y los abuelos quieran es que los niños hablen inglés, que se mezclen en la cultura de Estados Unidos, y entonces el español es como también un fantasma que anda por ahí, ¿no? Prohibido. Que, sí, exacto, prácticamente. exacto, exacto. ¿Cómo era la familia cuando tenían que reunirse a las horas de la mesa, cuando van a comer, uh -huh. a desayunar, a cenar, uh -huh. todo lo hacían. ¿Cómo funcionaba esa mesa? Era, es, es, o sea, es que debe haber habido muchas comidas, desayunos y cenas, pero recuerdo una en específico, ¿no? Como la, cuando recién llegaron estaban mis hermanos con sus novias, yo estaba pequeña, mi hermana con su esposo, mis papás, y entonces... A pesar de todo, de ver la cubierta y demás, también había un mi hija se casó con un musulmán y mi hija vivió en Turquía, ¿no? Entonces había un poco, un poco de eso, ¿no? Orgullo. Orgullo, sí. Y creo que de mi hermana también había como una especie como de quiero presumir a mi esposo, ¿no? Entonces eh, era como preguntarle cuéntales esta historia, cuenta, cuenta esto aparte, ¿no? Y eh, pues se trataba como de interpretar todo, ¿no? O sea, contar las historias familiares de un lado y otro con la idea tal vez de apantallar, no sí. sé, de, de, de entrar. Pero son culturas muy distintas y no tanto. Así que era como, como estar escuchando lo que podría estar pasando en México y al mismo tiempo no. ¿Cómo era la relación de los dos hombres? Porque había dos chicos, pero eran jovencitos. Uh -huh. Pero ¿cómo era la relación uh -huh. del padre y el yerno? Del padre y el yerno no existía. Mi papá no hablaba inglés y no tenía ninguna intención ni siquiera utilizarme a mí de intérprete, entonces era así como de película del oeste, de miradas, y como así era el qué tal y así era el adiós y demás, ¿no? Eh, creo que mi madre hubiera deseado que mi papá hubiera como defendido a la hija que le hubiera dicho, pero cómo te casaste, ¿no? Y mi papá decidió como hacer un poco hacia atrás, ¿no? Y del yerno era igual, no había como un interés de conocerse el uno al otro. O sea, eso es como muy extraño pensarlo. Nunca lo había pensado, pero, pero era inexistente, ¿no? ¿Y con tu madre, cómo era él? Creo que de los dos había un, un, un deseo o necesidad, no sé cuál de los dos sea, de caerle bien al otro porque sabían que era y mamá era el vínculo para, para y era necesario la para proteger a... era necesario sí era necesario como claro como quiero que veas que yo soy el esposo ahora yo soy el que decide pero, pero también quiero tu aceptación no y de mi madre igual o sea mi madre por alguna manera yo creo que intuía que hacer un rompimiento con él o una fractura con él iba a separarla de la hija a fin de cuentas ocurrió pero pero creo que Ahora que lo pienso, era como una serie de negociación de afectos y de performance, ¿no? De, de, de lo que significaba la familia y vamos a hacer como que aceptamos todo esto, pero en realidad no lo aceptamos eh, y no lo queremos, pero pero hay que hacer como que sí, ¿no? Tu relación con la hermana mayor, 14 años de diferencia, sí. ¿cómo lograste tener un contacto como era antes de que ella Artiera, eh, creo que nunca volvimos a eso. Creo que, que nunca volvimos a la relación de cuando ella se fue. O sea, creo que eso y a mí me parece que es a lo que lo que me enseñó el libro, asumir que hay una pérdida y que, y que está y que, que va a ¿no? Y que se, que la acepto, ¿no? Eh, lo curioso es, empecé mi conocí a mi hermana por así decirlo ya bien en 2010 cuando ella se separó y ha sido muy interesante porque nos perdimos muchos años de nuestras vidas, ¿no? Entonces ha sido como contarnos cosas y además contarnos, tu, tuvimos diferente mamá, yo es lo que creo, ¿no? O sea, la mamá que la crió a ella siendo la misma mujer, no la misma mujer conmigo, ¿no? Por los años de diferencia, así como que siento que intercambiamos versiones de, de lo que fue crecer con nuestros padres, ¿no? Eh, siento que yo crecí de alguna manera como hija única porque todos mis hermanos ya estaban fuera de casa, ¿no? Entonces, ha sido como, como encontrar a una amiga que también es tu hermana y que también es tu amiga, ¿no? O sea, es así como un círculo muy curioso, ¿no? Y, y creo que estamos y seguimos aprendiendo la una de la otra. ¿Le haces preguntas a ella si se acordaba de ti, si te recordaba, si te peinaba? Porque sé que te peinaba. Sí, por supuesto, ¿no? Por supuesto, ¿no? De pronto... Eh, yo ya había empezado el libro antes de que regresara ella a nuestras vidas y ella sabía que lo estaba haciendo y de pronto le hacía preguntas, ¿no? ahora trabajo en un libro sobre mi mamá y se lo conté y de pronto me llama de la nada para decirme fíjate que mi mamá fue a Disney en tacones como, no sé qué es más raro que mi mamá, imaginarme a mi mamá en Disney en tacones para verse muy guapa o que mi hermana me llame a las 10 de la noche porque de pronto se acordó de eso, ¿no? Entonces también con, con, con el libro de Aisha, eh, de pronto me contaba cosas, o yo prestaba atención, ¿no? A veces sí le preguntaba y cuidaba mucho, ¿no? Traté de como, como de, de darle también a ella su espacio y además lo negociamos, ¿no? Cuando hablamos del libro, creo que fue más inteligente ella que yo porque me dijo: el libro es tuyo, es de ti, no me tienes que pedir permiso, esta historia bien, es tuya, ¿no? Qué bien. Sí, fue, fue, fue muy lindo. Un, un respeto, pues sí. yo creo que es sorpresivo, ¿verdad? Sí. sí. Y cuando salió el libro, que a mí me parece que tenía una recepción muy bonita y hemos hablado y le he contado, me dice, ¿ves? Tienes que escribir el segundo. O sea, necesitan saber de mí. Y yo como, ¿quiénes? ¿Tus fans? O que, pues sí, necesitan saber. Cuéntales de mí, así como si fuera... <laughs> no, no sé, ¿no? Entonces ha sido bien bonito el, el, el reencuentro, ¿no? Y creo que la relación que tengo con mi hermana ahora, eh, como tristemente tiene que ver con esa fractura que, que, que hubo dentro de la familia por su partida y por su regreso a ella, ¿no? Pero parece ser que al principio, por lo que yo encontré en el libro, uh -huh. es que ella quería que se olvidara toda, toda, ella. Toda. Cuando le dijeron Patricia, que era su verdadero nombre, ¿ella qué les respondía, verdad? Ese no es mi nombre ya, ¿no? Y le parecía una falta de respeto, ¿no? Que utilizaran ese nombre si ella había hecho claro que su nombre era distinto ahora, ¿no? Eh, y también creo que en ese momento es su querer ser parte de la familia que ella había elegido era como mostrarse como, como la mejor estudiante del Islam, ¿no? Y con el paso de los años y ahora, por ejemplo, ahora no se cubre, sigue siendo musulmana, no se cubre, pero creo que ha aprendido a navegar en el, en el, en el mundo moderno porque parecía que vivía en otra época, ¿no? Completamente. Sobre todo que ya había sido una. Una joven moderna de su época. Absolutamente. Qué extraña situación. Sí. Hablando con. Hay ahí, ahí en, 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 en el libro un personaje, ¿no? La, la maestra de, de Silvia, la directora de tesis, que fue mi directora de tesis. Y ella pensaba mucho en eso. Yo estaba haciendo mi tesis sobre el Rosario Castellanos si y hablábamos muchísimo. Y ella me decía: es que lo único que me puedo. Explicar es que el amor, solamente el amor nos hace hacer cosas como las quiso tu hermana. Me dijo, no tengo otra explicación, ¿no? Y me parecía a lo mejor en ese momento como un poco cursi, pero, pero creo que ya con la edad he aprendido que a lo mejor sí fue eso. O el, el, amor, el amor al otro o el amor a, a querer ser algo, alguien más, ¿no? En la vida de otro. Pero tuvo que cambiar ella demasiado Todo. en su personalidad y su, su carácter. ¿sí? Todo. Porque él, él era un macho turco. Sí, sí, porque además por otro lado, que fue algo que también me enseñó el libro, no era el Islam solamente, era la manera en que él quería practicar el Islam, ¿no? O sea, hay muchas otras cosas, el Islam creo que, que, que ha crecido en algunos lugares más, ha abierto posibilidades, las mujeres pueden estudiar, pero era el de él, no era el Islam que él impuso, ¿no? Él se volvió. Eh, su propio profeta, ¿no? Qué impresionante el personaje. Deben ser así. Uh -huh. Pues la mayor parte de, de esos casos. Sí. ¿Tu hermana nunca reconoció que había cambiado? ¿Nunca tocó el tema de, de que había cambiado totalmente? ¿De que era otra persona? En ese momento no. En ese momento no. Es ahora cuando. En el, en el recuento de los años yo creo a, asume esas cosas, ¿no? O sea, hay un, un me perdí estos años con mis papás, mi, mi madre murió hace unos años y aunque ellas se volvieron a ver y todo, o sea, mi hermana está consciente que perdió como años de, de, de acompañamiento, ¿no? Eh, se perdió mi hijo de pequeño, ser tía de, de mi hijo de pequeño. Y entonces está muy consciente de de ello, ¿no? Aunque repetimos que no, no, no hay ninguna deuda que tenga que pagar, pero sí, yo creo que carga un poco con, con eso. Uh -huh. ¿Cómo empezaste a escribir? Porque esto ya vino después, vino después de todos los libros que he mencionado. Uh -huh. Empecé a escribir de la manera más ingenua posible, pensando que este era un libro nada más, que tenía una gran historia en manos, que podía servirme para muchas cosas. Y empecé, voy a hacer un personaje, o sea, completamente con novela, narrador omnisciente, que uno nunca sabe quién es esa voz que habla de fuera, tres capítulos y, y o sea, de la manera más. Eh, tal vez acartonada, posible, ¿no? Y entiendo ahora que era mi manera de desapegarme y no asumir que estaba escribiendo algo que me dolía montones, ¿no? Eh, eventualmente abandoné el proyecto, tomó otra forma, tenía otro nombre, pero creo que me quedo ahora con la idea de que el libro necesitaba que yo estuviera lista para escribirlo, ¿no? Y asumir que la escritura es también un proceso orgánico y de abrirse y de fallar y de y de retomar y demás entonces eh, en, en un taller precisamente con, con en un laboratorio de escritura con Cristina Rivera Garza hablando de la, del proceso de investigación y demás no un poco con mis compañeros caí caímos todos en la cuenta de que mi libro al escribir de mi hermana realmente yo estaba buscándome a mí también no yo me había perdido también en el camino no y al asumir eso entonces era claro que el nombre de la hermana era Silvia no y que la que estaba buscando era yo, y que eso tenía que estar depositado ahí. Así que creo que pasé de, de la estructura clásica de una novela a este híbrido, ¿no? A mí me parece, en el que eh, hay una conversación horizontal, que todos tengan su voz y su espacio, ¿no? Se las diste porque sí. está desde tu padre uh -huh. lo que dice tu padre. Lo que dice tu madre, uh -huh. hasta los hermanos también, uh -huh, uh -huh. que hablaban de que tenía un carácter espantoso. <laughs> sí, y lo tenía. <laughs> bueno, por la pero eso no se quita, pero. <laughs> no, pero por la descripción sí. que hiciste de ella, sí. pues sí, se ve que tenía un una personalidad muy fuerte, sí. fue activista. Sí. Bueno, como que. Eh, eh, es verse en, en el espejo y no reconocerse. Sí, exacto, exacto. Y a mí, eh, creo que eso fue lo, lo que mejor le pude dar al libro, es, es decidir que estuvieran las voces, ¿no? Que estuvieran de alguna manera quienes le conocieron, porque yo no tenía una imagen de ella, ¿no? Yo necesitaba esas piezas, ¿no? Y a fin de cuentas también nos quedamos con cachitos que hacen el todo, ¿no? Así que creo que, que eso, que empecé como, que empezó como una novela, sí, yo... A, distan a distancia se llamaba además no O sea que diría mi terapeuta de ello pero pero en el momento que dije este, este es mi libro o sea es, es una búsqueda que yo tengo no y también creo que no estaba pensando en que se publicara creo que estaba pensando en que era un libro que necesitaba hacer no sacarme del, del cuerpo pero pero también cobró un, implicó estrategias discursivas y de forma mucha investigación entonces me parecía como 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 un, un laboratorio, el libro mismo, ¿no? Se separó en dos ocasiones de su, de su esposo y en, el, en alguna de esas dos ocasiones soltó como toda la sopa, ¿no? O sea, era como estar con, con el chisme con las amigas, hizo esto y esto y esto y aquello, pero en ese momento yo la estaba oyendo como hermana, ¿no? Y muchas de esas historias no están en el libro, ¿no? No tenía que estarlo todo en el libro, ¿no? Pero, pero a mí me sirvió para conocerla también, ¿no? Entender de dónde venía, ¿no? <laughs> Fascinante. Uh -huh. y es curioso se separa del musulmán y y vuelven a unirse en dos ocasiones sí sí el hombre después de todo era flexible porque parece que no en la en lo que yo leo uh -huh. se ve que era un tipo pues uh -huh. bastante macho sí y en, hay una pieza en el libro en la que estoy investigando sobre, sobre él precisamente después de las conversaciones con su hermana. Es una, una sección que es completamente especulativa. Y creo que que no quería hacer el ejercicio de víctima-victimario, porque ese no era tampoco el caso de mi hermana. ¿no? Y si no necesariamente empatizar o comprender, si observar de dónde venía el mismo, ¿no? También venía de una familia complicada, con microviolencias y demás, ¿no? Entonces, eh, o sea, tomó mucho tiempo el libro, pero me quedo, me quedo tranquila, porque no, no hice una telenovela, a fin de cuentas. Quiero creer. No es telenovela, has hecho una literatura muy personal. ¿Estás preparando algo nuevo? Estoy, estoy trabajando en, en un libro sobre mi madre, precisamente. Eh, mi madre mentía mucho con cosas muy absurdas. Solo voy a contar una anécdota. Estaba en el hospital. Eh, mi, yo siempre había sabido que mi madre era positivo. Estaba en el hospital. Teníamos que pedir sangre para donar y verdad Mandamos amigos y el de laboratorio nos rechazó a todos. ¿no? Pues me fui a pelear con el de laboratorio. Le dije: ¿Por qué estás rechazando? Me estás pidiendo sangre. Porque necesitamos sangre B negativo. Y yo: No, mi mamá es positivo. No, su mamá es B negativo. Es apositivo, ¿no? Era así como un pleito, y en la ventana el tipo me pone el papel, ¿no? Mi madre con cáncer, acabadísima en el hospital, cuando despierta con cariño le digo, mami, oye, pero ¿por qué nos dijiste que eras apositivo? Pues porque suena mejor. Y era así como, pero como esa mentira, otras como muy absurdas, ¿no? Entonces estoy haciendo un libro como juntando un poco esas anécdotas. Mi madre era maestra, eh, nació en el 37 y entonces estoy tratando de hacer un libro, una narrativa en capas a partir. Siento que la vida de mi madre es la vida de, las, de la historia de las mujeres en este país, eh, las educadoras, ¿no? ¿Cuál es el papel de las mujeres en la educación en México? Así que es un libro de investigación, es una novela híbrida, es también auto, no sé, está como tomando forma, ¿no? Y lo que estoy haciendo es coleccionando datos de las mamás de todo el mundo y ver de qué manera me, le, me detonan a, a, a mi madre, ¿no? Uh -huh. Sonora, ¿toda la familia es no, sonorense? Yo soy la única sonorense. Eh, mis padres nacieron en Ciudad de México, todos mis hermanos nacieron aquí en Ciudad de México, mandaron a mi papá en el 72 a Sonora y ahí, y ahí nací yo. Soy la única sonorense, sí. Es un estado muy importante, sí. el norte. Sí. Creo que en el verano es insoportable. Horroroso, horroroso. Después de pasar uno o tres veranos en Sonora, una se va directo al cielo, porque ese es el infierno. sí. sí. Silvia, Silvia Aguilar Selen. ¿Y qué apellido es Selen? Es húngaro. Es húngaro, sí. ¿Ha sido a Budapest? No, nunca, nunca. Llegó a, El tatarabuelo llegó acá a México con, con Maximiliano ¿Sí? y se quedó, hizo familia aquí y bueno, ¿Y aquí eh, estamos. Nos, Muchas gracias, gracias, Silvia. Con Silvia Aguilar-Seleni y su novela Aisha, que ojalá pronto la lean, Silvia Lemus.